just wanna use your love tonight. Tita, primo, primo y demás familia. Buenas tardes. Bienvenido a nuestra entrañable fiesta fin de curso. Antes de comenzar, queremos dar paso a nuestro director, que os va a transmitir un mensaje de bienvenida. Señor director, cuando quiera puede subir. Muy buenas tardes a todos y a todas. Por fin llegó nuestra esperada fiesta a fin de curso. Queridos compañeros de equipo directivo, Martín y Antonio. Queridos maestros y maestras, estimada AMPA, familia, padres, hermanos, abuelos, y de un modo especial, bienvenidos todos vosotros y vosotras, alumnos y alumnas de nuestro colegio Fernando Miranda. Mis palabras de salud y bienvenida van a ser muy breves, muy cortitas. Pues los grandes protagonistas de hoy no soy yo como director del centro, sino todos vosotros y vosotras. En primer lugar, me gustaría dirigirme a mi equipo directivo, el maestro Martín y jefe de estudio, y la maestra Antonia, secretaria del centro. Gracias por estar a mi lado, darnos consejos mutuos y por ser la unión tan necesaria que la dirección de un cole necesita, sobre todo en los momentos más complicados del curso. A vosotros, compañeros y compañeras, maestros y maestras que integráis el claustro del centro, a los presentes y de igual forma a los que por un motivo u otro no han podido acompañarnos hoy. También a Toni, a Pedro, a Fini, Pepe, Carlos y, cómo no, mi saludo a los compis que no estando este año con nosotros hoy no habéis querido acompañar. Estamos en mitad de junio y casi sin darnos cuenta vamos a finalizar un curso más de nuestra docencia. Un año más a nuestra espalda, como siempre se dice, ¿verdad? Este curso en nuestro cole ha sido muy relevante, distinto. Es el primero del cambio en la dirección.
El primero de muchos diferentes objetivos planteados, propuestas de mejora, nuevos proyectos. Desde luego, hemos alcanzado mucho. Otros han comenzado y se están desarrollando, y otros muchos están ya en mi retina y que, sin lugar a dudas, con la colaboración de todos, se harán realidad. Aún nos quedan varios días, pero desde aquí, esta noche, como director, mando mi afecto y mi saludo. Sin vosotros y sin vosotras, sin vuestro esfuerzo y ganas, el día de en el cole sería imposible. También quiero enviar mi saludo a Lampa Ventojín, a todas las familias que integráis esta pieza tan importante en el nexo de unión del colegio. Vosotros sois el más importante y nexo que acabo de decir. Después de tantos años de docencia, de tutor, hay una frase que siempre me gusta repetir y que he repetido durante muchos años. Siempre, ante cualquier situación que ocurra, nunca dejáis de pensar una cosa. Cualquier maestro y cualquier maestra siempre, siempre va a querer lo mejor para su alumno y para su alumna. Espero contar siempre con la colaboración de todos vosotros. ¿Sabéis? Dentro de tantos programas y proyectos, hay uno común, vital e imprescindible en nuestro cole. Y ese es el de la educación, bienestar, compañerismo y convivencia de nuestro alumnado. De este gran proyecto, todos formamos parte. Y por último, pues a quien me dirijo es a todos vosotros, mi alumnado, desde los más pequeñitos de 3 años hasta los de 6, los más mayores. Sois vosotros los que os despedí hoy de vuestro cole. Habéis vivido muchísimas cosas en estos años y estoy seguro que las recordaréis siempre. Pero quería decir de corazón algo y que me escuchéis muy atento. Este siempre será vuestro cole. Vuestros tutores, maestros y maestras y vuestro director siempre estarán para todo lo que lo necesitéis. Me alegro enormemente que durante los 3 días de excursión y convivencia hayáis disfrutado tanto. Hoy me contaba el maestro Martín lo genial que lo habéis pasado y, sobre todo, lo maravillosamente que habéis portado. Y es para mí un gran orgullo y una satisfacción que esta actividad extraescolar piloto, que este curso se ha puesto en marcha por primera vez en nuestro cole, haya resultado tan magnífica y gratificante para todos y todas. Y no os doy más la lata, que me pongo muy pesado. Estoy seguro que se me quedan muchas cosas más por decir, que contar. Pero como he dicho antes, es vuestro día, vuestra fiesta. Vamos a disfrutar todos y a colaborar con nuestra AMPA, que tanto lo necesita. Os deseo una feliz velada y un maravilloso descanso a todos y a todas en este verano que está a punto de comenzar. También tenemos el placer de pedir que suba el representante de AMPA, que va a decir unas palabras. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer unas palabrillas como representante de AMPA, ¿vale? Antes de nada, quería dar las gracias a todas las personas que están aquí viendo a los niños, niñas, ¿vale? Disfrutando de este evento. También dar las gracias a todos los que han ayudado para poder hacer esto realidad, ¿vale? Que ha sido mucho trabajo, ¿vale? Y también a la directiva, pues, que nos ha ayudado como AMPA, ¿vale? Y entre ellos y nosotros, y a la coordinadora de coeducación, Luz Marina, pues nos hemos coordinado bastante bien y hemos hecho bastantes actividades durante este año, ¿vale? Como puede ser Pinta tu Recreo, principio de curso, Cuentacuentos, la decoración navideña del cole. La posterior y el Día de Reyes,
la preciosa cabalgata que hicimos de Reyes Magos, que disfrutaron todos los niños de la cabalgata. El hornazo, pintamos la y estuvimos haciendo la vaca de Cova. Desayuno molinero, colaboramos con la directiva en el Día Andalucía, con el pan, con el aceite y demás. Y los talleres que hemos tenido últimamente, pues de manualidades con 3 y 4 años, no hice con desconocidos de 5 años, taller de reciclaje en primer ciclo, primer y segundo, taller de alimentación saludable, segundo ciclo, tercer y cuarto, ¿vale? Así que en definitiva daros muchas las gracias y por favor también deciros que el AMPA, los representantes del AMPA este año nos vamos a ir, así que también deciros que invitaros a que esto siga, a que los niños que estamos aquí y todos los que están alrededor vuestra, que esto pueda seguir y que haya colaboradores y que se implique un poquito más en esto. Y que seguimos luchando por los niños que son el futuro nuestro y son los que nos levantan todos los días, ¿vale? Muchas gracias. Casi sin darnos cuenta, porque el tiempo corre cada vez más deprisa, hemos llegado a junio. Y eso quiere decir vacaciones. Y vacaciones para nosotros los niños significa no tener un horario fijo, descansar y pasarlo bien. También es poder estar más tiempo con vosotros, nuestra familia, y disfrutar de estos días que ya empiezan a ser largos y da tiempo a todo. Bueno, vamos a lo que vamos. Ya sabéis que en nuestra fiesta bailan los niños y niñas de infantil de 5 años, los de segundo, cuarto y sexto de primaria. Además, nos despedimos de los alumnos y alumnas de sexto y se nos hará entrega de la orla. Así que vamos a presentar ya a los más mayores de los pequeños. En primer lugar, van a bailar los alumnos y alumnas de 5 años la canción de Nil Moliner, Soy como el aire. Y a continuación, los alumnos y alumnas de 5 años B, la canción de Macarena. ¡Arriba, peque de infantil! Un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
Macarena, 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 Macarena,
También ocurría cuando por fin nos tocaba el peluche de la clase, patosa.
Cuando llegamos a primero, estábamos con la señora Rafi. En ese curso empezaban a ponernos controles. Y todavía me acuerdo cuando llegábamos a casa con una nota de un examen. En segundo, ya éramos las más mayores del centro. Y empezamos a escribir con bolígrafo y a tener cuadernos para referencia de asignatura. Acabamos segundo con la señora Rafi, que fue una gran maestra y aprendimos todos los días con ella, además de pasarlo en grande. Pero tocaba irse de allí, a un nuevo colegio, donde estaban todos los grandes. Al principio lo sentí todo muy raro, porque algunos de mis amigos estaban en otras clases. Había nuevas normas y más estrictas, y los maestros y maestras exigían más. Ese año estuvimos con el maestro Fernando Naranjo, con el que aprendimos muchas cosas. Pero a finales del segundo trimestre llegó un virus que nos impidió hacer nuestra rutina diaria y estuvimos en casa el resto del curso, aunque seguíamos teniendo trabajo escolar. Y en casa estuvimos hasta el curso siguiente, cuarto, que fue muy diferente a todos los cursos anteriores. Había nuevas normas. Teníamos que llevar la mascarilla obligatoriamente durante el horario escolar. Ese año también estuvimos con el maestro Fernando, que nos enseñó todo lo que no pudo el año anterior. Ese año nos tocaba baile, porque pasamos a tercer ciclo, pero no se pudo hacer por las circunstancias del momento. Y empezamos quinto con la señora Lola, que fue muy buena con nosotros y aprendimos cosas muy novedosas. Entre ellas, ella es pie de escalera, en la que conforme íbamos subiendo podíamos conseguir puntos para el próximo examen. Ese año, el último día del curso, el patio volvió a ser uno y pudimos volver a jugar y hablar con compañeros de otras clases después de dos cursos. Y aquí llegamos a la recta final. Llegamos a sexto y nos convertimos en los más mayores del colegio. Para nuestra sorpresa, la señora Lola se fue a Córdoba a trabajar y nos tocó con nuestro actual tutor, el maestro Juan Teruel. Recuerdo que a principio de curso éramos muy tímidos con él, porque no sabíamos si lo que íbamos a decir estaba bien. Pero poco a poco fuimos cogiendo confianza con él y nos soltamos el pelo, como se suele decir. Este año hemos hecho cosas fantásticas. Hemos ido a algunos alumnos y alumnas a entrevistar a una escritora en la radio, entre los que se encuentran mi compañera Inmaculada. También hemos ido de excursión a Matalascaña y ha sido fantástico. En fin, ¿qué más puedo decir de este curso que no sea inolvidable? Hemos aprendido muchas cosas con el maestro y nos ha hablado mucho sobre nuestra próxima etapa escolar, sobre todo aquellos que teníamos más miedo sobre el tema. Pero lo mejor del curso ha sido tu maestro, Juan, por todo el trabajo que te has pegado con nosotros, para que aprendamos contra más mejor. En fin, maestro, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y nos lo has aguantado, que no ha sido poco. Nunca te olvidaremos y te llevaremos en nuestro corazón. Esto está llegando a su fin y debemos quedarnos con los momentos más bonitos de esta etapa, porque como dicen los padres, esto es solo una etapa más. Seguimos siendo las mismas personas que antes, pero con muchísimas más cosas aprendidas. La vida es una etapa y hoy acabamos primaria. Ha habido momentos buenos y no tan buenos, pero en todos ellos hemos tenido un aprendizaje. Me llevo amigos para toda la vida. Y aunque ya no volveremos a bajar escaleras corriendo para jugar con nuestros amigos, a esperar con ansias que llegara educación física, a desear con todas nuestras ganas que llegara las vacaciones, a ver nuestro trabajo colgado en el cole, ni tampoco hacer tantas excursiones. Todo eso siempre quedará grabado en nuestra memoria. No podemos dejar de agradecer a todos los maestros que, a pesar de no ser nuestros tutores, también nos enseñaron mucho. La maestra de inglés, la señora Carmen, la señora Clara, la señora Manuela y la señora Elena. La maestra de música, la señora Isabel, el maestro Manuel y el maestro Martín. Los maestros de religión, la señora Santi, el maestro Francisco Javier y la maestra Julia. La maestra de francés, el maestro Francisco Javier, la maestra Puri y la maestra Piedad. Los maestros de educación física, el maestro Juan y el maestro Pepe. Y cómo no, el gran maestro Pepe, que tanta risa nos ha dado y todos esos Halloween en los que se disfrazaba para asustarnos y darnos más de una risa. Queremos darle otra vez las gracias al maestro Juan Teruel por ayudarnos y darnos consejos en tantas ocasiones. Lo único que no nos va a gustar del instituto es que el maestro Juan no va a estar allí para alegrarles a todos el día. Como he dicho antes, te echaremos de menos, maestro. Espero que nos volvamos a ver. Y no se nos puede olvidar, Fernando, agradecer a la madre delegada de todos estos años, a la cual estamos muy agradecidos. Vamos a llamarle y darle un fuerte aplauso.
caso a nuestros compañeros de sexto B, que nos van a contar su trayectoria durante todos estos años. Esperamos que estéis pasándolo genial. Somos tres alumnos de sexto B, que en primer lugar y en nombre de todos nuestros compañeros os queremos dar las gracias por haber venido esta tarde a nuestra fiesta de fin de curso, tan especial sobre todo para nosotros, que nos despedimos de este magnífico cole. Parece mentira que nos toque a nosotros ya. Son tantos recuerdos, toma un momento. Dejaros de melancolía y vamos a lo que vamos, a contar cómo ha sido nuestro paso por nuestra segunda casa, este cole maravilloso llamado Fernando Mirán. Llevamos desde los tres añitos juntos, vamos, desde que se nos caían los mocos. El primer día que llegamos, no lo olvidaré jamás, teníamos todos unas caras de miedo y algunos llenas de lágrimas. Pero ahí estaban ellas, nuestra querida inolvidable seño Eli y seño Maribel, ¿os acordáis? No nos vamos a acordar, por primera vez nos separábamos de nuestra familia. La seño Eli y la seño Maribel eran muy buenas y simpáticas, aunque a veces nos reñían cuando no cumplíamos con las normas, pero después se le pasaba rápido el enfado. ¿Y la primera vez que entramos en primaria? En primero, ¿qué miedo teníamos? Teníamos que trabajar, ya había que trabajar y estudiar un poco más. Estuvimos con la seño Rafi y la seño Antonia. Qué paciencia tenían con nosotras y qué buena era. Tuvimos muchos momentos de risa y risa. Eran unas seños muy cariñosas. Sí, pero a veces también se enfadaban porque hablaban mucho y no sentían. Y llegó el momento más temido. Nos teníamos que ir al edificio de arriba en tercero. Qué grande nos parecía. Yo no me atrevía ni a ir al baño los primeros días porque creía que me iba a perder. Y para colmo nos mezclaron, que a eso sí que la teníamos. Pero a los dos días estábamos súper a gusto, como si nada. Nos tocó con el maestro Fran. Era divertidísimo, con su rap. Nos alegraba el día. Solo estuvimos con él en tercero. En cuarto nos cogió nuestra paciente seño Cristina. Nos transmitía mucha tranquilidad y calma. Con ella vivimos muchos momentos inolvidables también. Y cuando pensábamos que íbamos a tener una maestra con la que estaríamos los dos cursos que nos quedaban, la seño Isabel se tuvo que dar de baja y la sustituyó el maestro Manuel, que era buenísimo. Con él todos los días eran carcajadas y nos aprovechábamos un poco de lo bueno que era. Siempre deseábamos suerte para que podamos hacer la oposición. Llegamos a sexto y por fin estaba aquí nuestra seño Isabel, con la que hemos pasado mucho tiempo. Nos puso las pilas. ¿Os acordáis cuando a principio de curso desaparecieron los sobresalientes? Ella dice siempre que un sobresaliente hay que ganárselo. Poco a poco, muchos hemos ido mejorando nuestras notas. Nos ha ayudado a estudiar a diario, a respetarnos, que menuda charla nos da sobre este tema. A trabajar callado, vacío. Nos riñe, pero es cariñoso con nosotros y nos quiere mucho. Gracias, seño, por todo, te echaremos mucho de menos. No nos podemos olvidar de agradecerle a la seño Carmen Vanessa por habernos limpiado tanto los mocos en los recreos. Tampoco de los demás maestros que nos han dado clases, el maestro Juan Molero y el maestro Pepe Cobo, con los que tan buenos ratos hemos echado en educación física y siempre solucionando las discusiones que teníamos a veces en los juegos. Tampoco de nuestra seño María José. Ella está entusiasmada, nos ayuda en todo y siempre está dispuesta para lo que necesitamos. De la seño Piedad, que nos da francés, y de la seño Elena, que nos da inglés. Las dos nos han hecho aprender mucho. También de la seño Clara, que nos dio inglés antes que la seño Elena. De nuestro maestro de música, Martín, con el que tantas melodías bonitas tocamos con la flauta y que siempre nos saca una gran sonrisa con su broma. De nuestra maestra Julia, que nos ha dado religión desde tercero, con la que tantos trabajos bonitos hemos hecho. De la seño Mari Carmen, que gracias a ella leemos mucho más. Y tenemos tan bonita y organizada nuestra biblioteca. Agradecemos su paciencia y cariño a Toñi, a Fini y a Pedro. Ellos se han portado siempre muy bien con nosotros y nos han cuidado mucho. Y por último, damos las gracias a este nuevo equipo directivo, en especial al maestro Enrique, que ha hecho realidad nuestro sueño de excursión varios días todos juntos.
Un gran aplauso para todos ellos. Hasta me he emocionado. Bueno, sigamos con la fiesta, con nuestra fiesta, para que no nos olvidemos de nuestro paso por aquí. A continuación, nos vamos en entrega de nuestra aula, con la foto de todos los compañeros y compañeras de nuestra promoción y de las profesoras y profesoras que a lo largo de la etapa de primaria han dado clases. Bueno, pues vamos nombrando a los niños y niñas de sexto A, ¿vale? Inmaculada Antúnez Alcántara, Luisa María Arita García, Gonzalo Baena Mendoza, Ana Cañero López, Adriana Castillo Párraga, Mario Crespo Miranda. ¡Un aplauso! Clara Calves Jiménez, Berta Hidalgo Espósito, Oliver Jiménez Serrano, María Loza Jiménez, María Luna Serrano, Carlos Martín González. María Miranda Laguna, Alberto Morales Álvarez,
Antonio Jesús Morales Rosal, Kirian Moreno Cardeña, Alejandro Patiño Merino, Fernando Pérez Luna, María Raya Castillo, José Miguel Rodríguez Roldán, Adrián Sánchez Alcántara. Ángela Sánchez Urbano, Lourdes Solano García. Y por último, Martina Torreón Navaja, Javier Uceda Prieto. Se van a hacer una foto de grupo, ¿vale? Venga. Bueno, y ahora le van a hacer entrega de un regalito a su maestro, tutor de sexto A. Démosle un fuerte aplauso. Sí. Bueno, y pasamos ahora a sexto B. Sube Natalia Alcántara Hidalgo, Carmen Belmonte Muñoz, Laura Blanco Gómez, Sergio Cañero Fernández, Marcos Casas Miranda, Mario Castillero Moreno. Oh,
Antonio Castro López, Alma Díaz Pérez, Samir Durán Naciri, Elena Espejo Ortega, Nazaret Garrido Cuesta, Adriana Gómez Cañero. Javier Miranda Navarro, Marta Molero Roldán, Diego Pérez Berral, Andrea Pintor Dubao, Gabriela Requena Miranda. Zamorano, Alejandro Romero Sillero, Alejandro Sanabria Morales, Marta Serrano Uceda, Carla Solano Hidalgo, Alfonso Tejerera Hidalgo. Por último sube Adrián Toledano Luque, Rafael Urbano Aragonés. Y ahora le van a hacer entrega a su tutora Isabel Morales de un obsequio. Un fuerte aplauso para ella.
Venga, dale. Bueno, pues seguimos con nuestra fiesta. Estamos consumiendo, tenemos bocadillos muy ricos. Vamos todos a colaborar con nuestro AMPA, que lo necesita mucho. Que todo es para mejorar nuestro cole. A continuación, pido que vuelvan a subir al escenario nuestros magníficos presentadores. Un fuerte aplauso para ellos. Llévame al cielo a volar.
recuerdo que la gente que está delante de las vallas, justamente frente del escenario, que se retiren, porfa, porque la gente que está sentada no ve, ¿vale? Gracias. This car is all electric. System magic. Ah, hydromatic. What? Freeze the lightning! Those songs.
Dani Martínez. Un fuerte aplauso, por favor. En primer lugar, los chicos y chicas de cuarto A que nos van a deleitar con una canción titulada Mariposa, de Aitana. Después bailarán los alumnos de cuarto B una canción titulada Ay Ay Ay, de David Guetta y Bebe Rexha. Un aplauso muy fuerte para ellos. Miliardi di persone vengo verso di te.
vamos a intentar buscar otro audio para que los niños puedan bailar bien, ¿vale? Así que los papás y eso, tranquilos, que lo vamos a solucionar.
antes de que sigan presentando los niños de sexto, recuerdo que en la barra hay papeleta para los sorteos. Animarse, que hay muchísimos premios, ¿vale? Queremos dar las gracias al equipo directivo y a todos los profesores y profesoras del colegio. También a la señora Araceli aquí presente. Gracias a Pedro y a Fini, nuestros porteros. A Toñi, que tanto nos quiere. Gracias al alcalde que nos presta el escenario donde estamos y a todos los colaboradores que lo han montado. Gracias a Lampa Ventojil por la decoración tan bonita. Y gracias, cómo no, a todos los que hoy habéis estado aquí con nosotros pasando este rato tan divertido. Esperemos que os haya gustado y feliz noche. Y que no se vaya, que a continuación de las actuaciones habrá un magnífico sorteo organizado por el AMPA, donde se sortearán muchos regalos y un magnífico viaje a la Warner. Mucha suerte para todos. ¡Esperemos que hayan disfrutado de la noche! Soñaré con tu regreso, mi vida me sigue.
Thank you.